Bueno, seguimos apostando por el turismo urbano, un modelo totalmente distinto al de sol y playa tradicional de Canarias, y en ese sentido los resultados están siendo buenos, un 11% en aumento de visitantes, un 20% de aumento de pernoctaciones en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Por tanto, este modelo, que cuaja en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, está funcionando en Las Palmas de Gran Canaria. Le quedan muchas oportunidades por explorar, por explotar a la playa de Las Canteras, que por cierto tiene usted detrás en este momento. Bueno, la playa de Las Canteras sigue siendo el atractivo principal, lo dicen todas las estadísticas que tenemos de turísticas de los visitantes de la ciudad, y además en todas las plataformas online aparece como el lugar preferido a visitar. Pero empiezan a aparecer otros elementos como el casco histórico, el ocio, el turismo de congreso, el turismo deportivo incluso, o el sanitario, aunque parezca curioso. Aquí estamos en el stand de Canarias, pero Las Palmas está en el stand también de eventos y de ferias. Venimos con los promotores de eventos de la ciudad, porque llevamos 2 años viniendo a ese stand también, y es un atractivo importante para, lo que digo, ese modelo de turismo urbano que empezó a crecer con el turismo de cruceros, pero que hoy tiene una fisonomía totalmente distinta al típico de sol y playa. Su gobierno acaba de hacer una pequeña propuesta de modificación del plan general, donde introduce algunos pequeños cambios en relación con la modalidad de vivienda turística en Las Palmas de Gran Canaria, con unas restricciones operativas que se interpretan como una, en la práctica, prohibición del alquiler vacacional, que es una actividad que tiene muchísima presencia en la ciudad de Las Palmas. ¿Se ha pegado un tiro en el pie Las Palmas con esa modificación, señor Hidalgo? No, al contrario, aquí no hay prohibición de vivienda vacacional en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Primero, porque la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no tiene potestad legal para prohibir esa actividad, es competencia de la comunidad autónoma, y la autorización está delegada en los cabildos y el seguimiento en los cabildos. Los ayuntamientos no pintamos nada en la vivienda vacacional, excepto que en el planeamiento las actividades económicas tienen que estar adaptadas y, por tanto, nombradas. Nosotros lo único que hemos hecho es una adaptación del plan general a las leyes nuevas que han salido, fundamentalmente la ley del suelo de Canarias y otras leyes autonómicas que tienen que ver con el suelo y con el planeamiento. Y dentro de esas actividades, una nueva aparece, la de la vivienda vacacional, pero ya existía la vivienda vacacional en Canarias. Lo que pasa es que la hemos nombrado, existía en el sur fundamentalmente, en la zona, igual que en el Levante español o en Baleares. Ha llegado a las zonas urbanas, fundamentalmente sostenido con las plataformas online. Y en Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la vivienda vacacional, hemos conseguido soportar la demanda de turismo, de turistas que hemos tenido, porque estamos construyendo 20 hoteles, pero los hoteles no se construyen de la noche a la mañana. Si no hubiera habido vivienda vacacional, esos turistas no hubieran podido venir a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se los aseguro. Ahora bien, hay una capacidad de control por parte del ayuntamiento desde el punto de vista urbanístico para que no haya molestias a los vecinos y la actividad se pueda garantizar que es una actividad que da el mejor servicio a los turistas. Y desde el punto de vista del control urbanístico, es estrictamente la que hay desde hace 18 años. Nosotros no hemos cambiado absolutamente nada. Lo que es verdad que mientras no tengamos control, hoy cualquier norma urbanística de Las Palmas de Gran Canaria no va a afectar a la vivienda vacacional. De hecho, hoy sigue aumentando la vivienda vacacional en Las Palmas de Gran Canaria. Quizás debió haber un poquito más de diálogo con la propia vivienda vacacional, con los propietarios, que parece que no existe nunca, o parece que nunca... La ha habido. Aquí en la misma feria he aprovechado para encontrarme con la representante de la vivienda vacacional, de los pequeños familias, porque aquí hay dos sectores. Hay hoteleros que están apostando por la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para construir un segmento diferente. En vez de que compitan con ellos en el sector hotelero, se pasan al sector y están construyendo edificios enteros para vivienda vacacional, que efectivamente cumplen con la normativa rajatabla y que empezarán a aflorar en la ciudad también, igual que los hoteles que se están construyendo. Pero yo me he reunido, y me acabo de ver, y tendremos que reunirnos más veces si es necesario, con el colectivo, y al final ellos saben cuáles son las normas. Lo que pasa que en este pim pam pum que hay en la política de la oposición, de repente, un partido que fue el que puso la norma hace 18 años, de repente descubrió que estaba en el plan general, pero que lleva 18 años en el plan general. Y bueno, y es verdad que es una de las normas más restrictivas a nivel del Estado, pero existía hace 18 años, no ha generado problemas, y hoy, cuando el gobierno de Canarias tome la decisión, tenga la valentía de aprobar el decreto de vivienda vacacional, porque lo ha redactado, nos lo ha enseñado, y yo creo que ya no lo va a sacar antes de las elecciones, pero bueno, el siguiente mandato, en la siguiente legislatura, el gobierno de Canarias tendrá que sentarse con los ayuntamientos, espero, y decirles, bueno, denos potestades, denos capacidad de organización, que a lo mejor tenemos que modular, porque yo creo que esto no debe ser distinto en Las Palmas de Gran Canaria que en el municipio al lado. Pues sería ridículo, más en una isla como Gran Canaria, donde hay una zona metropolitana, donde varios municipios conforman esa zona metropolitana. Sería ridículo que en una raya
porque prácticamente sería una calle conforme que puedas hacer una vivienda vacacional de una forma y en la otra no. Esto habrá que organizarlo y ordenarlo. Y tiene que ser el gobierno canario, que es el que tiene la potestad legal. Mientras tanto, en Las Palmas de Gran Canaria sigue creciendo este sector y además está favoreciendo el crecimiento económico, está favoreciendo el aumento de turistas. Y no va a cambiar las cosas, sinceramente. El presidente, que por cierto acaba de pasar hace unos minutos y ha bromeado con el alcalde al grito de espero que me apoyes después de las próximas elecciones, no sé lo que le pedirá el cuerpo al señor Hidalgo. Yo creo que va a ser la inversa en todo caso, espero, porque los resultados y las encuestas dicen que en Canarias en particular, la que fue la primera fuerza en las últimas elecciones, que fue el PSOE, y que no gobierna, porque gobierna la tercera, va a volver a ser la primera fuerza el PSOE. Y yo espero que haya un gobierno de progreso y que espero, siguiendo el modelo de Las Palmas de Gran Canaria, tengamos un gobierno de progreso y un gobierno de cambio en Canarias, desde luego a partir de mayo. Espero que sea así. Muchas gracias, Hidalgo. Gracias a ustedes.